Muy buenos días, compañeros. Soy el bienvenido a un nuevo episodio de Pokémon Guapalo. Recordemos, tenemos que entrar aquí en lo del aeropuerto a ver qué narices es lo que quiere enseñarnos Apolo. No me fío ni un pelo, pero bueno, vamos a ver. Vale, a ver. No lo puedo. Reúnete con Apolo y el profesor. No puedo, tengo que meterme aquí. Hostia, eso que son. ¡Ah! Profesor, prestad atención, vais a ver la primera línea de defensa del mundo Pokémon. Os presento a los pacificadores. Leales, incansables y equipados con la tecnología más puntera. Estos soldados han sido diseñados con un único propósito, mantener la paz y el orden. Pacificadores, saludad. Dios. Da un poco de miedo esto, ¿eh? ¿Soldados autómatas? No soy un experto en la materia, pero... ¿este tipo de armas de guerra no se consideran ya muy anticuadas? No tienen nada que hacer frente al poder de un Pokémon. No son armas de guerra como tal, profesor. Hemos ido mucho más allá. ¡Sacad a vuestros Pokémon! Hostin, espérate. Los pacificadores no son soldados autómatas, son entrenadores Pokémon autómatas. Utilizando la Pokesencia como fuente de energía, hemos logrado crear un vínculo artificial entre el Pokémon y el soldado. De esa manera, el soldado es capaz de dirigir a sus Pokémon en combate, extrayendo su máximo rendimiento. ¿Has dicho vínculo artificial? ¿Pero cómo se puede forzar a un Pokémon a sentir apego por una máquina? Esto no suena muy limpio, presidente. No podemos desafiar las leyes de la naturaleza tan a la ligera. Lo mejor es que vea una demostración de primera mano, profesor. Comprobará que se comportan como entrenadores reales. Si no te importa, Dar, actuarás como sujeto de prueba. No fastidie. Pacificador número 23, tengo un combate Pokémon con el campeón. Pues nada, hostia, espérate. Estoy recordando que me dijeron que tuviera muchísimo cuidado con los pacificadores y que no escatimara en curarme contra ellos. A ver qué narices tienen estos bichos. No, vamos a cambiar. Voy a ir con Julen. Venga, Julen, puedes hacerlo. Vale, tiene cura natural, copio, hidrobomba. Hostia, tíos, qué pasada. Qué golpetazo que me ha pegado. Vale, Damaris. Pasa que como tenga rayo y hielo, me la va a liar. Vale, hidrobomba. Eso Damaris tenía que aguantarlo. Como tenga rayo y hielo, me la lía, ¿eh? Rayo, hidrobomba, lo falla. Genial. Que no tenga rayo y hielo es lo único que pido. Solo pido que no tenga rayo y hielo, ¿eh? Vale, golpe crítico, Damaris. Perfecto. Porque estaba viendo un rayo y hielo ahí ya. Vale, a ver. Vale, vale. ¿Qué más? Duraludon. Vale, Bills. Vamos con Bills. Vale, es acero dragón, si no recuerdo mal. Terremoto. Vale, foco resplandor. Eso Bills debería aguantarlo. Vale, bien, aguantamos bien. Maldita sea, me ha bajado la defensa especial. Terremoto. Te lo podías cargar de un golpe, dice. ¡Ay! Maldita, se aguantó. Vale, a ver. Terremoto. ¡No vaya! ¡Ahora ha sido más rápido! ¡Bien, bien, bien! Duraludon fuera. Perfecto, genial. Vale. Vale, 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 vale. Bien. Madmortar, vale, para Madmortar hay que sacar a. Marvi, sí. Marvi. Lucha, Mega y Hidroariete. Vale. Vamos para allá. A ver. ¡Hostia, no! ¡Onda certera! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Aguante! Dios, necesito que te lo cargues de un golpe. Vale, ya está. Que no pase, que no pase, que no pase, que no pase. Que no pase. Vale, no me he quemado, no me he quemado. Digo, como me queme, Marvin aguanta la quemadura. Vale, Electros, cambiamos. ¿Qué narices puede tener este? Vale, voy a sacar a Bills. Por si tiene ataques eléctricos.
Vamos a meterle. ¿Veis? Un puya nociva. Si lo consiguiera envenenar, estaría genial. Vale, no se envenena. Triturar. Venga, ya, me ha bajado la defensa. Me ha bajado la defensa. Vale, va con triturar, ¿no? Pues entonces voy a sacar a Mario. Vale. Triturar, que eso Mario lo aguanta. Perfecto. Y se daña con mi casco de invitado. Vale, vamos a meter. Es que no sé si meterle fuerza, porque el puño y el puño fuego, si consiguiera quemarlo. Si consiguiera quemarlo o envenenarlo, estaría genial. Vale, vamos a intentar el puño fuego. Hostia, un volto de cambio. Madre mía. Vale, regresa. Y el Porygon Z se lleva el puño fuego. Quémalo, 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 quémalo. No se quema. Vale, a ver, ¿qué puede tener este tío para que me haga daño? Voy a sacar a Bills. Venga, Bills, puedes hacerlo. Hostia, triataque. Hostia, aguanté el triataque. Vale, aguanto el triataque. Vale, 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 hay que curarse, hay que curarse, hay que curarse. No aguanto otro triataque ni de coña. Mochila. Hiperpoción para Bills. Vale. A ver. Psíquico. No debería hacerme mucho daño. Vale, bien. Y debería poder aguantar un triataque. Vamos a meterle. Vamos a meterle el terremoto. Dios, dime que aguantas el triataque, Bills. Dime que no he fallado en el cálculo. No he fallado en el cálculo. La aguant. ¡Me cachis! ¡No lo aguanto! No lo aguanto porque la quemadura acaba conmigo. Vale, no, aguanto. Aguanto porque. Por restos, tíos. He aguantado por restos. Vale, tengo restaura todos. Tengo restaura todos. Restaura todos para Bills. Maldita sea, me la está liando el Porygon este. Cuidado. Psíquico de nuevo. Vale, puedo aguantarlo. Se daña, le falta nada, maldita sea. A ver, el terremoto. El maldito triataque de nuevo. Buah, si llega a ser un crítico. Vale, ya está, se mata el solo. Uf. Vale. Seguimos. ¿Qué más tiene? ¿Qué más tienes? ¿Qué más tienes? ¿Qué más tienes? Usa terremoto, ni nadie. ¿Y quién tienes? Electros. Uf, un Electros. Vale, Brendita, Electros está tocado, ¿no? Electros estaba tocado, ¿no? Vale, uf, cuidado, pero no está tan tocado como yo esperaba. Uf. Colmillo ígneo. ¡Toma ya! ¡No esperaba que Brendita se lo cargara de un golpe! ¡Uf! ¡Uf, uf, 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 uf! ¡Dios, qué pasada! ¡Qué equipazo! ¿Qué tenía equipado en esos Pokémon? ¡Maldita sea! Ahora lo ve con. Perdón, voy a poner más rápido esto. Ahora lo ve con sus propios ojos, ¿no? Uno de estos soldados ha sido capaz de poner contra las cuerdas a nuestro flamante campeón. ¡Retírate, número 23! ¿Qué significa esto, presidente? De que el mundo Pokémon está a punto de vivir un peligro sin precedentes, pero. Esto es inhumano y representa todo lo contrario en lo que yo creo. Le diré lo que representa, profesor. Orden, prosperidad y libertad. En resumen, justicia. ¿Está en contra de la justicia? Lo que yo estoy viendo no es justo para los Pokémon y por ende tampoco lo es para el mundo en su conjunto. Tienes mi amistad y mi lealtad y precisamente por eso te aviso de que este proyecto de los pacificadores es una auténtica locura. Ya lo entenderá, Dar. El profesor Ébano tiene unos ideales un poco chapados a la antigua. Tengo que hablar contigo de algo muy importante y en privado. Mi oficina está allí, ¿la ves? En ella no nos molestará nadie. Hostin, 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 hostin. Fijaros cómo me he quedado. He tenido muchísima suerte aquí. Vale, voy a curarme, qué narices. Voy a curarme. Vamos a curarnos. Madre mía. Madre mía, la que se ha podido liar aquí con los pacificadores de las narices. ¿Dónde narices estaba lo de curarse? Porque vamos, ya no sé ni dónde estoy.
vale, vale, por aquí. Bien, nos curamos. Perfecto, bien, bien, bien. Pam, pam. Y nos vamos. Vamos a ver qué narices quiere Apolo. Me da miedo, ¿eh? No me gusta un pelo cómo se está transformando Apolo. A ver, voy a ver primero qué hay por aquí. Los pacificadores, hay que cargárselos como sea. No podemos dejar pasar a nadie, lo siento. Yo quiero pasar por ahí y cargármelos ya. El proyecto pacificador empezó durante el mandato del anterior presidente, aunque de forma muy intermitente. Ha sido con la llegada del presidente Apolo que se ha empezado a invertir dinero de forma seria para que esto saliera adelante de verdad. Se acercan tiempos difíciles y en ellos hay que tomar decisiones. Sin embargo, uno no puede conocer si se tomó la decisión más sabia hasta ver los resultados. No, lo único que te arrepentirás siempre es de la decisión que no has tomado. Por eso trato de inculcar al personal que está a mi cargo que sean lo más proactivos posible. ¿Estos soldados llegarán a sustituirnos algún día? No quiero perder mi trabajo, aunque supongo que es el progreso. Se calcula que un pacificador gasta en un día la misma poca esencia que todo un barrio en un mes. ¡Oh, vaya! ¡Qué barbaridad! ¿De dónde piensan sacar tanta energía? ¡Ah, por eso quiere los bichos estos, la... ¡Ay! ¡La montaña esta! ¡Hacerse con la montaña! Vale, a ver, vamos a ver, cuéntanos. Gracias por venir, Dar. Creo que necesitamos hablar a solas un rato para alejarnos del mundanal ruido. Las cosas se han puesto tensas. Lo cual me recuerda, por cierto, que tu amiga Gala ha escapado del lugar donde la teníamos retenida por cuestiones de seguridad. No te estoy acusando de nada. Sé que estos días has estado por Pueblo Santana y que por tanto no has tenido nada que ver. Creo que te has dejado influenciar negativamente por personas muy extrañas que no merecían tu amistad. Es que a veces tienes demasiado buen corazón, Dart. Te recuerdo que sé perfectamente lo que hiciste desde joven, ¿eh? No me la des ahí. No tengo intención de discutir contigo. Todos nos equivocamos, no fatigue, para que me ha oído. En fin, no era eso de lo que quería hablarte realmente. ¿Qué te ha parecido el proyecto de los pacificadores? ¿Crees que es una buena idea? Es cruel para los Pokémon. Soy consciente de ello, no es lo más ético, pero... mucha gente cercana me ha traicionado, en cambio los pacificadores no lo harán. El proyecto fue iniciado en secreto por el anterior gobierno, por eso Mustang buscaba formas de obtener energía con tanta desesperación. Cuando me enteré de todo esto, no estaba seguro de lo que tenía que hacer. Pero ahora cargo con el peso de la seguridad y el futuro de Zephyra. Te seré directo, Dar. Ya lo sé todo sobre ese Pokémon conocido como Untena y lo que le puede ocurrir a nuestro mundo. Pude obtener toda esa información a raíz de interrogar a múltiples miembros del clan Siseante. El profesor Ébano también me contó algunas cosas. Entonces mi equipo científico se puso a investigar y, efectivamente, han captado una presencia de proporciones enormes que se está acercando desde el espacio exterior a nuestro planeta y parece un Pokémon. Pero no hay que alarmarse, porque prepararemos una línea de defensa que se encargará de eliminar a ese Pokémon y protegernos a todos. Has comprobado la guerra que te ha dado un solo pacificador, ¿verdad? Ahora imagínate un ejército de miles de ellos combatiendo a la vez. Tenemos la capacidad para fabricarlos. Pero no tienes la poca esencia. Un ejército desplegado por todas las regiones con una única misión, mantener el orden y la paz. No más Tame Gatling, ni terrorismo, ni amenazas destructivas del espacio exterior. Un mundo en el que el ser humano sea libre de construir su proyecto de vida junto a sus Pokémon, sin miedo a las injusticias. ¿No era eso lo que buscábamos desde un principio? No obstante, tenemos el problema de la energía. Sé que has estado reuniendo unos artefactos con una concentración de poca esencia descabellada. Me refiero a esos artefactos que los nativos conocen como fragmentos espirituales. No te los pienso dar, ¿eh? Ya te lo digo. No sé si eres consciente, pero con uno solo de ellos podría alimentarse energéticamente a toda Zephyra durante años. Tus nuevas amistades te han estado contando leyendas de los nativos, ¿verdad? Todo ese relato sobre el gran espíritu y el ritual para salvar el mundo. Pues de esto se trata, Dar. De aprovechar toda esa energía de forma realista y práctica. No existe la magia ni los dioses, pero sí la tecnología y el progreso. ¡Y aquí es que tiene cara de malo! ¡Tiene cara de villano! Por eso te pido que me dejes los fragmentos espirituales en mis manos. Colaboremos juntos como hacíamos antes. Tú confías en mí, ¿verdad? Cuando nos vimos en Ciudad Solana aquel día, nos comprometimos a contribuir un mundo Pokémon más próspero. Pues ahora podemos hacerlo. Está al alcance de nuestra mano. Solo nos falta la última pieza del rompecabezas y gracias a tus esfuerzos se ha materializado. No te la voy a dar. ¿Qué me dices, Dar? Con
¿Pondrás los fragmentos a disposición del bien común para que podamos desplegar ya el escudo de la justicia por todo el mundo? No. Dar, no se los des. No les des los fragmentos espirituales, sería el fin. Me echa para atrás, me echa para atrás. Ahí estamos. Así que no me los vas a entregar. Tú siempre has sido diferente de los demás. También esta Vera, por supuesto, pero sentía que podía confiar en ti de un modo muy especial. Nos hemos distanciado un poco, aunque tenía la esperanza de que... ¡Acuérdate lo que hiciste ahí! Sí, sí, recuerda. ¿Sabes qué creo? Que eres una persona muy desagradecida. ¡Encima! ¡Díselo! ¡Dile lo que hizo con tu padre! ¿Es que acaso se te ha olvidado? ¿Dónde estarías tú si no hubieras sido por mí? ¿Quién te proporcionó un Pokémon inicial? ¿Quién te convirtió en aspirante de la Liga Pokémon? ¿Quién te puso en contacto con la élite de la sociedad? Si no fuera por mí, seguiría siendo un don nadie en Pueblo Brisa, y lo sabes. ¿Se lo va a recordar? ¿Crees que eres más especial que nadie por haberte convertido en campeón? Yo podría haber estado en tu lugar. Puedo ser tan fuerte como tú, e incluso más. Combate conmigo y lo comprobarás. El profesor Ébano me ha enseñado algunas cosas. Te mostraré una técnica de combate con la que tú ni alcanzarías a soñar. Uy, uy, menos mal. Presidente, siento interrumpirle, pero ha ocurrido algo. Nos acaban de avisar de que algunos miembros del clan Sisente andan merodeando en Isla Oxidiana con malas intenciones. Muy bien, los pacificadores aún no están listos, así que reúna unos cuantos de tus soldados. Subiremos a un avión y pondremos rumbo a Isla Oxidiana ahora mismo. Vamos a acabar con el clan Sisente de una vez por todas. Sugeriría también la colaboración del profesor Ébano y también del campeón, ya que se encuentran aquí. Por supuesto, nos acompañarán. Las narices tuyas. No me gusta ni un pelo. ¿Cómo va esto? A ver, ¿qué hay para aquí? Vamos a investigar. Vamos a escuchar un poco. Por aquí nada, nada, nada. Y aquí tampoco hay nada. Vale, vámonos. Por aquí tampoco hay nada. Por aquí tampoco hay nada. A ver, nos vamos. No sé qué se le ha perdido al clan Sisente en Isla Oxidiana, pero tengo un mal presentimiento. Ese lugar no tiene nada de valor, pero los nativos lo consideran un lugar muy sagrado. Habrá que proceder con cautela. Cautela la que deberían haber tenido ellos. Vamos, subid al avión. Explorad la isla y mantened los ojos bien abiertos. Esos individuos atacan siempre a traición. ¿Quieres volver a Ciudad Mistral? ¿Puedo volver? ¿Y luego puedo regresar aquí? Vale, luego puedo regresar. Vale, genial. Pokémon, vamos curado completamente. Perfecto. Vale, vamos a Isla Oxidiana. A ver, no sabemos que por dónde hay, que por aquí. Vale, por aquí nada, por aquí tampoco. Vamos a investigar todo. No sé, es que no sé ni por dónde vamos, ¿eh? ¡Ey! ¿Por dónde se va? Espérate. Quiero esa mega piedra. Vale, primer Pokémon que nos aparece por aquí, un Relicant. Vale, por ahí no puedo ir. ¿Y por ahí abajo qué hay? Vale, pero sí puedo ir por aquí. Y entrar en la playa y por ahí no puedo bajar. Vale, sí puedo cogerla por aquí. ¡Gyaradosita! Vale, lo que pasa es que no tengo un Gyarados. Vale, por ahí nada, por ahí nada. Por aquí nada. Playa, que no sabemos dónde va la playa. Por aquí, objeto más PP. Vale, vale, nos ha salido el primer Pokémon. No sé qué hay aquí abajo. Ah, no hay nada. No, vale, no hay nada. No, vale, nos ha salido el primer Pokémon. No sé qué más habrá en esta isla. Por aquí, por aquí, por aquí nada. Vale, por ahí no puedo subir. Vale, esto era solo para coger entonces la mega y entrar ahí. Vale, entonces, sub. Segundo Pokémon que nos aparece. Vale, Quizfield. Vale, no sé si hay más cosas por aquí. A ver, por aquí arriba, ¿qué? Con calma, ¿eh? Ve despacio, ve despacio. Va despacio.
Dicen que atacan a traición. Vale, y hay otro. Es que no quiero coger uno de agua. Quiero ver qué más Pokémon hay por aquí. Vale, por aquí es esto, esto. ¡Fragmento cometa! Increíble, el fragmento cometa estaba aquí. Vale, a ver. Uf. Vale, con calma. Y nada. Solo puedo. ¡Hostia! Maldita sea. Tú no deberías estar aquí, no es lugar para los invasores. Te expulsaremos junto al resto de escoria que ha venido contigo. Vale, a ver, aquí un problema porque no estaba yo esperado. Ah, combates individuales, geniales. Cambio de Pokémon, sacamos a Bills. Lanza mugre, eso no me afecta. Metemos terremoto, Bills. Se suprime a la habilidad, pero el terremoto debería acabar con él. Está Arbok fuera, genial. Vale, 83. Tamari ya no puede subir más. Y este vencido, pero hay otro más. Por verás, los ojos de un Tena están puestos sobre mí. Vale, a ver qué tiene este. Mightyena. Vale, un Mightyena. Cambio de Pokémon, voy a sacar a Mario. Vale, derribo, se daña, perfecto. Y metemos el fuerza, golpe bajo, aguanto. Venga, fuerza. Ahí está. Mightyena debilitado, perfecto. Vamos, ya está. No, perdóname. Ya estáis empezando a contarlo todo. ¿Qué hacéis aquí exactamente? ¿Es que acaso no lo notas? ¿No sientes lo que hay en este lugar? Claro, estáis tan envilecidos que habéis perdido toda la conexión con esta tierra. No tengo tiempo para juegos. Podemos hacer esto por las malas o por las menos malas. Muy bien, si tanto quieres saberlo, este es el lugar en el que el gran espíritu llegó a nuestro mundo. Así que ya está mostrado, estás mostrando más respeto por esta tierra sagrada. Estas idioteces me sobrepasan, vosotros sabréis lo que hacéis. Llévate a estos dos y encerradlas por separados, ya lo interrogaré detenidamente cuando hayamos terminado aquí. Sí, señora. Vale. A ver, vámonos por aquí, espérate. ¿Entonces para curar tengo que salir fuera? Vale, a ver, me voy a quedar por aquí, espérate, Mario, tú al lado mío. Ahí está. Nos vamos a quedar por aquí. Siguiente episodio. Investigamos más la isla Obsidiana. Ya más o menos le hemos visto la cara por los años que está tramando. Y no es nada bueno. Bueno, chicos, espero que os haya gustado el episodio de hoy. Ya sabéis, dejadme like, comentarios, lo que queráis. Suscríbete al canal si no lo habéis hecho para no perderos nada. Y nos vemos en el siguiente episodio. ¡Hasta luego!